En Leticia, pequeños productores le apuestan al cultivo del plátano. Estamos en lo que nosotros llamamos la región amazónica, que comprende de un poco más acá de los Llanos Orientales, pasando por Colombia, Perú y Brasil. Acá normalmente los campesinos, que por lo general son indígenas, los terrenos de cultivo se llaman chagras y en ellos siembran en forma desordenada. En el kilómetro 6 en Leticia, Amazonas, se encuentra el cultivo de plátano del señor Camilo Muñoz, productor que incursionó hace más de 3 años en la ardua labor de cultivar. El proyecto en sí del cultivo de plátano nace a partir de una asociación que hacemos de 3 hermanos. Iniciamos con 90 plantas, una semilla que fue traída del Quindío. De estas 90 plantas iniciales sacamos el resto del cultivo para completar casi que la hectárea. Este cultivo es uno de los 2 cultivos comerciales que se encuentran en el municipio de Leticia. Hemos venido con la finalidad de verificar las enfermedades y plagas que se están presentando, especialmente la enfermedad moco. El cultivo de plátano exige de cuidados fitosanitarios para mantener una producción sana, rentable y competitiva. En Leticia, los productores son principiantes, trabajan poco a poco la tierra, se van concientizando y aplican labores en campo para obtener mejores resultados en su producción. La experiencia ha sido enriquecedora realmente, porque aquí los suelos son un poco difíciles para manejar. Contamos con una semilla muy buena, libre de enfermedades. Aquí en esta parte no tenemos cultivos cercanos, entonces nos ayuda a mantener la parte fitosanitaria del cultivo muy sana. Iniciando estas experiencias necesita un poco de asesoría, de evaluación. Entonces, gracias a las entidades gubernamentales, hemos visitado Corpo Amazonía, hemos visitado el ICA, que nos den un punto de vista respecto a nuestra parte fitosanitaria. Con el Corpo Amazonía estemos dentro de la norma, no estemos invadiendo parte de la selva ni nada pues respecto a lo de la tala de bosque nativo. Hemos aprendido mucho del ICA respecto a las enfermedades y cómo podemos prevenirlas. Nos hacen 2 visitas anuales para hacer una revisión de cómo tenemos el cultivo en el momento, y principalmente pues nos colaboran con la parte de revisión de las enfermedades de cigatoca y los mocos. La enfermedad moco es producida por una bacteria llamada Rastonia solanacearum y se disemina fácilmente. Para evitar la enfermedad, lo mejor es traer semillas sanas que estén certificadas por el ICA. Realizando también las diferentes labores, como son el desoje, desguaque, control de malezas, haciendo también las fertilizaciones, evitar que entren personas que porten la bacteria en sus ropas o que provenga de cultivos que estén enfermos, entrar al lote con los zapatos desinfectados. Se obtienen resultados satisfactorios al trabajar con esfuerzo en equipo y aplicar buenas prácticas fitosanitarias. Podemos decir que el cultivo ya da para sostener el trabajador, la parte de los suministros del mismo cultivo, y pues estamos esperando a ver una próxima expansión de pronto del cultivo para hacer ya una parte comercial más fuerte.